Muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, el Círculo de Lectura. El Círculo, no vayan a pensar que les estoy haciendo así. No, les estoy haciendo así. El Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos para continuar, valga la rebuznancia, con la interpretación en voz alta de Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, esto es Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Tercera parte. La Revolución de Ayutla. Capítulo 1. La caída del dictador. Una sociedad no es un organismo. Mientras los organismos conocidos por clases sociales no funcionen de acuerdo para constituir un cuerpo político, o sea, para formar el Estado con el verdadero poder social. Hay clases sociales activas y pasivas. Son activas las que ambicionan el poder para beneficiarse, y pasivas las que no ambicionan el poder y se muestran insensibles a los abusos gubernamentales que las afligen. Cuando en una sociedad todas sus clases son activas, se produce el gobierno democrático. Cuando solo hay una clase activa, se produce el gobierno oligárquico. Cuando hay dos clases activas y una grande pasiva, se produce el estado de guerra entre las activas para hacer prevalecer por la fuerza sus intereses. En México, lo mismo que en todas las repúblicas latinoamericanas, la clase popular es pasiva, lo que ha dado lugar al choque constante entre las dos clases activas, la que ambiciona el gobierno por la tradición y la que sueña con el gobierno por el derecho. Desgraciadamente, la clase media en la América Latina, de origen burocrático en vez de industrial, es profundamente famélica, lo que hace que dispute más empleos públicos que principios republicanos. El fondo de la política latinoamericana es más en ninguna otra parte económico. Las clases medias solo encuentran elementos de experiencia, elementos de existencia en los empleos del Estado o en el industrialismo. Faltando industria, el Estado tiene que alimentar la clase media. Y si no puede, está obligado a luchar incesantemente con ella, hasta exterminarla o darle de comer. El aspecto político de la América Latina es el de la Roma republicana, clase patriarca, plebeyos y mayoría del pueblo esclavos. La lucha entre patricios y plebeyos tiene que terminar, siempre con el triunfo de los plebeyos. Y cuando estos, por falta de capitales, no pueden organizar una plutocracia, o cuando el Estado no puede ser bastante rico para constituir una burocracia, no queda más solución que el cesarismo, con la modificación impuesta por el clima, la raza y la época. Un gobierno solo puede apoyarse en la tradición, en el capital, o en el derecho para gobernar. Pero cuando la tradición es negada como elemento de gobierno por la clase social más fuerte, cuando no hay capitales, cuando no hay sentimiento ni carácter ni elementos económicos democráticos, entonces solo puede formarse para intentar gobernar el poder militar, único posible de ser improvisado. Como en Roma, la clase patricia ha encontrado en la América Latina sus Silas y los plebeyos sus Marios. En México el general Santa Anna resolvió desempeñar alternativamente los dos papeles. Fue Sila y Mario, y acabó por fijarse definitivamente en el papel de Sila. Pero se condujo con tal grado de perfección que pasó al cesarismo, dejando de representar los intereses de la clase tradicionalista, para aplastar a todos con los de su ambiciosa personalidad. Santa Anna suprimió la lucha entre conservadores y liberales para verificarla entre su persona y la nación. Sensible fenómeno característico del cesarismo. En su periodo último de desarrollo, la lucha de uno contra todos siempre acaba por el triunfo de todos,
Esta es la historia del origen, desenvolvimiento y término de la célebre revolución de Ayutla. Perdón. Los pueblos tradicionalistas aman el sistema monárquico absoluto, aun cuando aborrezcan al monarca. En los cesarismos, los pueblos detestan el sistema aun cuando amen al César. El pueblo de las monarquías es creyente en el origen divino de su gobierno. Y no vacila en considerar horrendo crimen la pretensión de gobernarse a sí mismo. El pueblo de los cesarismos ambiciona la libertad, comprende sus derechos y se somete al sistema. Fatigado por los fracasos de sus tentativas, convencido de su incapacidad pasajera para el gobierno propio, dominado por la corrupción o desalentado por las anarquías. Pero si la anarquía y los fracasos fatigan, también fatigan las tiranías. Y entonces tienen lugar formidables reacciones para libertarse, aún ante el peligro de caer en la disolución. Los cesarismos duran según la regla general que presenta la historia, en razón del respeto relativo que el César profesa por los derechos individuales y sociales, en razón del bienestar relativo que su gobierno procura, en razón de los progresos materiales que realiza. El cesarismo dura mientras imita a un gobierno de derecho. La historia de Roma solo presenta dos excepciones a esta regla. El cesarismo se gobierna a hombres cuyo ideal es la libertad, y por consiguiente hay que compensar con algunos bienes la libertad que se les quita. El general Santa Ana no lo comprendió así. Tuvo la debilidad de todos los césares de pacotilla, creer en los gobiernos fuertes con manos de hierro, siendo la derecha el ejército y la izquierda la policía. Actualmente, el mundo presencia lo débil que es un gobierno fuerte, cuyas fuerzas son la bayoneta y los calabozos. El zar de Rusia es un prisionero, el esclavo más agobiado de Rusia, la autoridad más desprestigiada y vacilante. Y su triste estado no se debe, por cierto, a la falta de bayonetas o policía, ni a la de hecatombes, presiones, prisiones y crueldades. Mientras el pueblo ruso creyó con fervor en el origen, misión y obra divina del zar, su gobierno fue fuerte. Cuando el pueblo ruso cambió de conciencia y desea libertades, el inmenso ejército y la policía innumerable solo sirven al zar para ahuecar más y más el abismo en que debe hundirse. La fuerza se sirve para oprimir una anarquía, nunca para gobernar a los pueblos, aun cuando estos sean incultos. Pero Santa Ana tenía ideas de los militares antiguos, ignorantes, brutales, sin la menor noción de lo que es un gobierno, sin haber tenido nunca el pensamiento de examinar un poco la historia. Un César solo puede sostenerse por un ejército pretoriano, pero el verdadero dueño de un ejército pretoriano es el mejor postor, y siempre es el mejor postor el militar que ambiciona el poder que lo desempeña. El ejército de un César no es la fuerza de un gobierno, sino un generador de anarquía. Santa Ana no tuvo más que un programa: forjar la mano de hierro con la suya, cosa imposible porque todas las manos de hierro son postizas y caen al primer sacudimiento del pretorianismo. Santa Ana decretó la formación de un ejército de 90.000 hombres, y sacrificando a favor del terror que quería inspirar todos los recursos de la nación, organizó un ejército de 40.000 hombres, y tuvo tal fe en su obra que emprendió traer a México soldados extranjeros, únicos que le inspiraban confianza. Paréntesis cultural. Hagan su tarea. Entre Andrés Manuel López Obrador y Ernesto Zedillo Ponce de León, hubo uno o dos presidentes que trajeron personal militar extranjero a trabajar a las corporaciones policíacas de México. Y no me lo platicaron. Los escuché hablar a los hijos de su perra madre en inglés una vez que me quisieron detener. Y cuando le pregunté al comandante que por qué su gente estaba hablando en inglés, me dejaron ir. Así que si no me creen, hagan su tarea.
allá por cuando todos los puercos andaban encapuchados, no sé si se acuerdan. El ministro de Relaciones del general Santa Ana decía oficialmente al ministro de México en Francia: Excelentísimo señor, debiendo a la fecha haberse cuajado, haberse canjeado en Washington el tratado pendiente con los Estados Unidos, mediante la disposición manifestada por aquel gobierno para su ratificación y las instrucciones en el efecto, al efecto dadas al excelentísimo señor general Almonte, y considerando oportuno el serenísimo señor presidente, que cuando antes tenga verificación al envío de los 3 regimientos suizos contratados por VE para el servicio de la nación. El general Santa Ana no tenía la hipocresía democrática de Tiberio, ni la hipocresía mística de Cornwell, ni la hipocresía jacobina de Robespierre. Era un tirano limpio de todo pudor, franco, brutal, impulsivo, grosero. Un sargento abotagado de vicios, cobarde y cruel, vestido de magnate y ridículo en su tentativa de aristocratización. En su conciencia no había pensamiento ni sentimiento más que para su grandeza personal. Revolcada en pasiones degradantes como la del juego, el peculado, el cinismo de rematar su autoridad, en las agiotistas que arruinaban el erario público. Era el verdadero fruto de un ejército podrido por el pretorianismo, la verdadera expresión sintética de la purulenta sociología latinoamericana, pretendiendo fundar la república, el derecho, la voluntad popular, la civilización del viejo mundo, dentro de la voracidad insaciable de un militarismo insaciable, inmoral, aspirando crímenes y transpirando terror. El tipo de Santa Ana se encuentra en toda nuestra América, con excepción de los Estados Unidos y Chile, reproducido frecuentemente en cada cuartelazo regenerador. Es la imagen humana de nuestros fracasos públicos. Santa Ana era poco afecto al asesinato político. Era franco, y para destruir a sus enemigos, expidió su ley de conspiradores el 1 de agosto de 1853, debiendo por ella ser juzgados los culpables sumariamente por un consejo de guerra y fusilados sin ulterior recurso. En realidad, la ley de conspiradores establecía una corte marcial, que como todos los tribunales de su clase, sirven para ejecutar venganzas contra los enemigos efectivos o aparentes de los jefes de quienes dependen. Fuera de la obra de las cortes marciales santanistas, pasaron de 500 las personas continadas a diferentes puntos de la República y desterrados fuera de ella durante la administración del general Santa Ana, sin contar con los echados a presidio ni con los filiados en el ejército por no ser adictos a su administración. Historia de la Revolución de México contra la dictadura general Santa Ana. Todas las órdenes de destierro o confinamiento eran expedidas por la sección de operaciones del Ministerio de la Guerra. Bastaba una malévola denuncia, una calumnia infame, un simple anónimo, para que los esbirros fueran a sacar de su casa a un hombre honrado, a un anciano inofensivo, a un ciudadano inocente. Tal vez hubo en que se dieron órdenes de destierro contra personas muertas hacía muchos años, y contra otras que, lejos de ser defectadas al gobierno, estaban empleadas en las primeras oficinas del Estado, porque alguno no quiso ver, dirigiendo al presidente, una acusación anónima, hasta donde llegaba la ligereza con que se decretaban aquellos castigos. El celo cesáreo característico en el último periodo de la caquexía moral de los tiranos fue en el general Santa Ana, siniestramente agudo. Cuando murió el general don José Joaquín de Herrera, todos los periódicos, sin distinción alguna, le rindieron tributo del respeto que merecía por sus virtudes. Y eso disgustó tanto al gobierno que hizo publicar en su distrito oficial varios artículos contra el general difunto, no sin dar a entender a los escritores públicos la indignación con que había visto el presidente los elogios que se le habían tributado. Y se trataba de un veterano de la independencia, de un general que había sido presidente de la república, de un ciudadano que había ocupado dignamente los primeros puestos del Estado, de un hombre de bien, que no había sacado de su larga carrera sin un nombre, sin mancha, y la mortaja con que acababan de enterrarle. Cuando el general de Yáñez derrotó y fusiló en Sonora al filibustero francés Rousset de Bourbon,
Presentó un gran servicio a su país, que halagó mucho a los mexicanos por el valor que desplegaron las fuerzas nacionales. El general Yáñez fue aplaudido y popular, y uno de los ministros de Santa Ana consideró meritorio para su servilismo delatar esa popularidad del general vencedor como una ofensa a la gloria del dictador. ¡Qué pito más chiquito tenía! La pasión más fuerte del general Santa Ana se despertó entonces con su implacable violencia, y el ministro, para que no se desmayase en los injustos propósitos que veía casi asomar en el alterado semblante del presidente, le habló de Manilo. El cónsul romano quiso matar a su propio hijo porque había dado una batalla contra la orden que tenía, no obstante que había alcanzado una gran victoria. 2 días después, los habitantes de México, llenos de asombro, vieron que en el Diario Oficial se vituperaba con la mayor acritud la conducta de Yáñez, que se le destituía de su destino de gobernador, comandante general de Sonora, y que se le sometía a un consejo de guerra. Sí tenía el pito bien chiquito Santana, güey, la neta. Ya, aquí, confirmado por Barbitas. Cuando llegó a México, el célebre poeta español Don José Zorrilla, los habitantes de esta capital lo recibieron con un entusiasmo que rayó en delirio. Personas de todas clases y condiciones, de todos los colores y de todos los partidos, se esmeraron a porfía en obsequiarle. Banquetes, tertulias, días de campo, se dispusieron para tributar al poeta el homenaje de la admiración que desde muchos años antes había excitado su hermoso genio entre todos los amantes de la gloria literaria. Los poetas mexicanos pulsaron la lira para saludar al Barte español, y todos los amigos de lo sublime, de lo bello, querían en fin testificar que no les era indiferente el cantor de la Virgen y de Granada. Después de las demostraciones que podían considerarse como públicas, algunos individuos querían tener el gusto de obsequiar a Zorrilla en sus casas y estaban preparándose para ello, cuando una orden superior vino a impedírselo. El gobierno había llevado a mal aquellas demostraciones, sin duda porque consideraba robados a sí mismo los aplausos que se tributaban al poeta. Entre sus admiradores había muchos altos empleados, y uno de ellos fue llamado a la presencia del presidente para sufrir una áspera reprensión por haber tomado parte en los obsequios hechos a Zorrilla. Profundamente irritado, habló el dictador de la vergüenza que era para los mexicanos manifestar tanta admiración por un hombre como aquel. Dijo que si para los demás era una vergüenza, para los empleados del gobierno era una falta gravísima tomar parte en aquellos aplausos, como si tanto mereciera un poeta. «Basta ya», añadió. «Basta ya de entusiasmo necio. Y vaya usted a decir a todos los que piensan continuar con estas demostraciones que basta ya». El empleado tuvo que ir a las casas donde sabía que se presentaban obsequios a Zorrilla, a comunicar la orden de que no se le hicieran. La prohibición fue puntualmente respetada. Imagínate ser tan tiny dick, ¿no? Tan pito chico, que te molesta, güey, que la gente admire a un poeta, güey, a un artista. Y yo creo que pudiéramos, una vez más, como siempre, hacer un paréntesis y pensar, ¿qué otros políticos pito chico conoces, güey? ¿No? ¿Qué otros? Por ejemplo, hay una alcaldesa en el DF que mandó volar todos los rótulos, güey, ¿no? Que porque se le hacía feo. Fea tu concepción de la belleza, hija. Y tu falta de respeto ante, ¿no? Ahí no sería pito de chico, pero el de las mujeres está más vulgar y no sé si vale la pena decirlo. Pucha seca. Santa Ana siguió la ley funesta que destruye a los dictadores, con excepción de los muy elevados que saben contenerse cuando se sienten dueños del poder absoluto y aún dar libertades serias. Caso extraordinario visto solo en grande escala, en Trajano. La ley de la ambición es la de todas las pasiones que operan en hombres débiles. Comienzan por encontrar el pan incitante y acaban por hallar la cantártida insípida. Comienzan deplorando saber escribir cuando firman la primera sentencia de muerte, y acaban por desear que el pueblo tenga una sola cabeza, para tener el placer de hacerla rodar. Tiene que llegar un momento en el que el límite de su sufrimiento, de los pueblos, se traspase, y aunque excepcionalmente, manso el pueblo mexicano,
como todos los de América Latina, llegó el punto en que excitado, dirigido, estimulado, despertado por hombres valerosos, resueltos, eminentes, soñadores del derecho, o por lo menos de algunas justicias, se levantaron para arrollar el poder del enano, de un enano que, como Alejandro el Grande, intentaba transformarse en dios asiático. La revolución de Ayutla, no fue un movimiento a favor del determinado partido. Fue un sacudimiento brusco, potente, irresistible nacional. Comonfort fue el verdadero gran caudillo iniciador, que devolvió la revolución y la consumó ayudado poderosamente por don Juan Álvarez. El elemento liberal progresista estuvo representado por don Santo Degollado, don Gordiano Guzmán, don Manuel García, Pueblita, y don Epitacio Huerta de Michoacán, y por don Juan José de la Garza en Tamaulipas, por don Santiago Vidaurri en Nuevo León y Coahuila. El elemento conservador doctrinario e institucionalista estuvo representado por don Antonio Haro, la oposición del clero por el obispo Munguía, y el presbítero Valdovinos. El odio de las órdenes monásticas por permitir a Santa Ana, al alto clero, la injerencia en la administración de sus bienes por la orden de San Agustín. En la revolución de Ayutla se ve una formidable y tácita coalición de todos los elementos políticos de la nación sensible contra un hombre que había llegado a creer en la verdadera existencia de los poderes absolutos, que no han sido ni pueden ser más que relativos, llegando al límite de paciencia de cada sociedad. La relación tiene lugar en las sociedades susceptibles de civilización. Los 40,000 veteranos de Santa Ana no pudieron sostenerlo. Un puñado de hombres oscuros surgió removiendo las entrañas sociales y probando que nunca un pueblo deja de insurreccionarse por falta de previos caudillos. La misma revolución los forma. Comonfort, antes de estallar la revolución de Ayutla, era un insignificante coronel de la Guardia Nacional. Don Santos Degollado, un rector de colegio. Don Santiago Vidaurri, un vulgar empleado fiscal. Don Juan José de la Garza, un joven abogado y ambicioso y audaz. Huerta y Pueblita, jóvenes humildes, patriotas y amantes de la democracia. Cuando huyó Santa Ana en agosto de 1855, aterrado por el clamor de venganza de los oprimidos, cada facción pretendió hacer suya la revolución para hacer prevalecer sus intereses. Sin los trabajos diplomáticos de Comonfort y Doblado, y sin el gran civismo de Comonfort, que acató la elección de don Juan Álvarez como presidente interino de la República, no obstante sus graves irregularidades, la anarquía hubiera sido el resultado del grandioso movimiento nacional iniciado en Ayutla. Comonfort mostró patriotismo, desinterés, abnegación, mérito suficiente para ser considerado en la historia como el primer caudillo de la revolución preparatoria, de lo más trascendente que ha tenido la nación mexicana. Durante la revolución de Ayutla, Juárez permaneció tranquilo en Nueva Orleans. Don Melchor Ocampo le envió dinero para que volviera a París, al país, y llegó a la hora del triunfo para ser nombrado ministro de justicia por el general don Juan Álvarez. Ah, míralo bien, verga. El cargo más grave que se ha hecho el general Santa Ana, la venta de la Mesilla, es altamente injusto. La venta de la Mesilla no fue voluntaria, no fue un negocio del gobierno, no hubo trama ni especulación de agiotistas. La política de todos los presidentes de Estados Unidos para obtener su reelección era dar el mayor gusto posible a su partido, y esto lo conseguían despojando a México de territorio. Las aspiraciones del partido esclavista de los Estados Unidos de 1853 eran las guerras sucesivas con México para sucesivamente absorberlo. El presidente esclavista de los Estados Unidos, Franklin Pierce, comenzó por disputar la propiedad de la Mesilla, acompañado por sus alegatos de la ocupación de ese, nuestro territorio, por un cuerpo de tropas. La política del gobierno americano era más que quedarse con la Mesilla, que sirviese este territorio de pretexto para determinar la guerra, triunfar como en 1847 y adquirir Sonora,
Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Baja California. Que estoy seguro que va a haber más de un malinche que al escuchar esto se le van a mojar los calzones pensando que pudo haber sido gringo. Para que ahorita estuviera tirado en la calle sin nada que hacer. Ay, qué feo. Ya me voy a poner de hater, ya me perdí otra vez. En suma, la cuestión de la mesilla debía conducirnos a que nuestra frontera norte quedase en el paralelo que pasa por San Luis Potosí. O sea, mamada. Debió Santa Ana enviar a su ejército a la mesilla. No tenía dinero para hacerlo. Y sus 40.000 hombres eran poca cosa para la fuerza que podían presentar los Estados Unidos. Santa Ana sabía, indudablemente, que no podía contar con más apoyo del país que billones de fanfarronadas que ni matan al enemigo ni sirven de rancho al soldado. Santana había aprendido mucho al respecto de nuestro patriotismo durante nuestra guerra con los Estados Unidos. Fue una vergüenza que el general Scott, con un ejército que nunca pasó de 9.000 hombres, hubiera hecho una marcha triunfal desde Veracruz hasta tomar una ciudad fortificada de 200.000 habitantes, defendida por 20.000 hombres. Esta campaña parece china. Scott no nos sorprendió. Dio 7 meses de plazo para que una nación de 8 millones de habitantes lo detuviera en su marcha victoriosa de Veracruz a México. Se ha cargado esta vergüenza a la cuenta del ejército. ¿A qué ejército? Al permanente, al podrido, al pretoriano, al de los continuos cuartelazos. Ciertamente que ese ejército en general se portó muy mal, debido casi exclusivamente a nuestra forma de gobierno. Todo César sabe que debe el poder a un cuartelazo, y que otro cuartelazo debe arrojarlo al puesto por la violencia conquistado. La filosofía cesárea solo tiene un precepto: reinar para evitar el cuartelazo fatal. Los autores de cuartelazos son siempre rivales del César, en valor, audacia, desmesurada ambición, prestigio con los soldados y con el pueblo. Para evitarse rivales, el César debe entregar los mandos de su ejército a los cobardes, ineptos, despreciados por los soldados, odiados por el pueblo, rechazados por la sociedad. Y debe de entregar los mandos a los hombres que solo lo valgan por él, y que sin él caerían como basura al muladar. Estos jefes elevados por su servilismo no son más leales que los autores de un cuartelazo, pero su cobardía, su tontera, su ineptitud hacen que no tomen la iniciativa de pronunciamiento y que se limiten a irse a la cargada. Pero mientras no hay cargada, se mantienen haciendo su pequeña comedia de fidelidad, abnegación y sacrificio por su amo. Al César, lo que le importa es que nadie tome la iniciativa del pronunciamiento, porque en este mundo no acaban las cosas que no comienzan. La política cesárea exige, pues, la elevación de la escoria o de la ineptitud militar a los grandes mandos y a la postergación de los jefes valientes, audaces, instruidos, patriotas. Y esta postergación se convierte en persecución y aún en asesinato contra el que presenta tamaños de ser un gran capitán. Leyendo y meditando la historia de Belisario, se conoce bien el fondo de la filosofía cesárea. En México, en 1847, había jefes pundonorosos, instruidos, bravos, resueltos, capaces de haber hecho mucho, pero Santa Ana, que sabía de memoria la filosofía cesárea, los había postergado y entregado a los grandes mandos del ejército, con honrosas excepciones. Y entregado a los grandes mandos del ejército, con honrosas excepciones, a cobardes, a tontos, a analfabetas, a seculares momias, a sus lenones, a sus talladores en el naipe, a los maridos que le entregaban a sus mujeres, a héroes fósiles, a sus amarradores de gallos, a sus camaristas rapaces, a sus favoritos ladrones, a sus aduladores más bajos. Y cuando un ejército tiene su cabeza la cobardía, los vicios, la indignidad, la ineptitud, la traición, la suciedad, nada tiene de extraño que los buenos soldados se conviertan en liebres, huyendo más que del enemigo, de la rapacidad y del olor de completa putrefacción que exhalan sus jefes. Pero no hay que fijarse mucho en este ejército santanista
porque el patriotismo ordena que para rechazar la invasión extranjera, el ejército sea todo el pueblo. El patriotismo ordena que ante el enemigo extranjero, el pueblo se levante como un solo hombre. ¿Y qué importaba a Santa Ana y sus jefes en lo general, cobardes y serviles? Si se hubieran presentado 200 o 300 mil hombres y traído con su actitud a los 40 mil soldados de Santa Ana, desprendiéndolos de sus malos jefes, la responsabilidad de las vergüenzas de 1847 es nacional, mucho más que militar. El ejército permanente se sintió abandonado por el pueblo. Excepto el pueblo de la capital y el puerto de Veracruz, la indiferencia fue notable en el resto de la república. El entonces abandono al pueblo no fue el más culpable. En 1853, 6 años después de 1847, nuestro patriotismo era el mismo, y lo conocía bien Santa Ana. Raudales de fanfarronadas, tempestadas de garrolerías, cóleras espantosas de sobremesa, proyectos sobrehumanos de clásicos sacrificios, cataclismos heroicos en todas las cantinas, gestos de valor salvaje en todos los corrillos, dianas en todos los periódicos a las victorias futuras, pero a la hora de cumplir, pocos eran los pagarés patrióticos, no respaldados, ni repudiados entonces. Nadie quería soltar un peso. Las semillas se escondían, los héroes se encerraban en sus casas, casi ninguno se presentaba en los cuarteles pidiendo un fusil y un lugar, y la leva, tenía que mencionar con frenesí, produciendo odio contra el gobierno a la hora de cumplir, y cuando las cornetas del ejército tocaban generala, solo respondía el egoísmo, la indiferencia, el desaliento o el pánico. Cada lección de 1847, con la lección de 1847, Santa Ana no podía aceptar otra guerra con los Estados Unidos. Los batallones de Guardia Nacional se portaron correctamente, pero fueron escasos. Todo el pueblo debía haberse convertido en Guardia Nacional. Santa Ana sabía que emprendiendo la guerra, contaba con sus 40.000 hombres reducidos a menos de la mitad por el hambre y las enfermedades. Antes de llegar a la Mesilla, donde después de derrotados, acabarían en el desierto como fieras hambrientas, mientras los patriotas se entretendían en la capital en criticarlos, condenarlos y declararlos cobardes. Fue muy humillante que el gobierno de Santa Ana se hubiera sometido por la fuerza a la venta de la Mesilla, pero esa humillación nos salvó de otras más fuertes y de haber perdido más de la mitad de nuestro territorio. Santa Ana nos hizo un bien. La Mesilla como territorio no tenía valor, y si lo tienen, y muy grande, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Coahuila y Baja California. La venta de la Mesilla no es mancha ni error de Santa Ana ni del Partido Conservador. La isla Sakhalin vale mucho más que la árida Mesilla. El Japón es un pueblo patriota y sobre todo bravo, hasta causar la admiración del mundo. Porque imagínate, güey, que hace mes y medio fue el aniversario de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y los japoneses le dieron las gracias a los gringos, básicamente, güey. ¿Dónde quedó el pueblo orgulloso, güey? ¿Dónde quedó el harakiri, güey? ¿Dónde quedó, ¿cómo se llamaba? Seppuku, la forma de vida samurái, güey. ¿Dónde quedó el honor? Los huevos. El Japón tenía derechos indiscutibles a la posesión de la valiosa isla Sakhalin, derechos de descubrimiento y de conquista. Pero cuando vio que Rusia, abusando de su fuerza, le imponía el sacrificio de la isla o una guerra desastrosa, el gobierno japonés hizo lo que Santa Ana con la Mesilla. La cedió para evitar la guerra en cambio de ciertas concesiones bien insignificantes. En la actualidad, Japón reclama lo que le pertenecía, la preciosa isla. Nadie lo ha juzgado mal. Es ya tiempo de hablar con la razón, y no con estúpidas y resonantes pasiones, verdaderos sentimientos pútridos del espíritu de partido. Tiene razón, güey. ¿Sabes qué se me hace muy chistoso? Que todo esto de Santa Ana y la Mesilla, güey, Texas, Sonora, etcétera, etcétera, siempre ha sido muy polémico porque hay como mil historias, güey. ¿Sabes cómo? O sea, no hay una realmente oficial, güey.
Bueno, sí hay una oficial, pero todos tienen una versión diferente. Primero en los libros, cuando yo era pequeño, sí, alguna vez fui niño. Me acuerdo perfecto, güey. En los libros de historia te decían que durante la guerra, Santana como general del ejército, ¿no? Según él, muy orgulloso. Porque ya ves que en esas épocas tendrías que estar al frente de tu ejército para que tu ejército te respaldara. La opinión de Bulnes nos ofrece una visión diferente a cómo vemos a Santana con el ejército, güey. Pero aparte, yo me acuerdo que en el libro ese de la SEP que teníamos antes decía que Santana lo había secuestrado a los gringos durante una batalla, no me acuerdo con cuál, güey. Y que lo habían obligado a firmar el tratado para regresarlo a México, güey. Lo cual a mí siempre se me hizo muy estúpido, ¿no? Como que no me cuadraba esa historia porque yo tengo entendido, a lo mejor y estoy muy mal informado, que siempre que hay un jefe de Estado, güey, siempre, siempre, siempre. Y eso es, vaya, desde hace un chinguísimo mal de años, güey. Siempre que había un jefe de Estado, un tlatoani, y durante la guerra este tlatoani desaparecía, perdía sus facultades, güey. Porque si algo nos enseñó la historia era eso, lo secuestraban y después regresaban y pues ya te la pelaste, güey, ¿no? El rey dijo, ¿y cómo sé que sí lo dijo? Entonces, no sé cuándo cambió oficialmente, no sé cuándo se empezaron a poner todas estas como trabas a este tipo de cosas, pero sí me consta y sí estoy consciente de que cuando a un jefe de Estado se lo llevan, pierde todas sus facultades como jefe de Estado para evitar este tipo de pendejadas. Entonces te digo, a mí siempre se me hacía como muy rara esa historia de que a Santana lo habían capturado durante una batalla y lo habían obligado a firmar este tratado, güey. Después viene esta otra versión de la historia, ¿no? Por ejemplo, la que maneja el Cabecito de Algodón, que fue un trato, ¿no? Y que en realidad fue un tema como de concesiones, lo cual también me hace completo sentido, güey. De la misma manera que lo hizo Porfirio Díaz, de la misma manera que lo hizo, güey, si quieren nos seguimos hasta llegar a Salinas Cedillo e inclusive, güey, a este cabrón, nada más que él trabaja para otra economía. No vamos a entrar en temas conspiranoicos, a lo mejor en un futuro cuando quieran hablar de esto me dicen. ¿Qué? Entonces, me parece muy interesante como todas las versiones que hay de la historia de Santa Ana, güey. ¿Sabes cómo? Y pues, ¿cuál será, güey? Como era indefectible, la revolución de Ayutla cargó con la insaciable tenia que debía pronto absorber a sus mejores jugos. Jugos que debía pronto absorber sus mejores jugos y resecar sus más frescas promesas. Cuando en una nación hay partidos políticos, la mayoría de ellos es sana, cometen errores, pero jamás su programa íntimo es malvado y dictado por mala fe. Claro. Cuando en vez de partidos políticos, solo se organizan facciones como sucedió en México, su mayoría es de gastolatras. Al frente de cada facción se encuentran en lo general hombres eminentes en constante pugna con el calimanismo universal de sus partidarios, y cuyo destino es perecer si no exterminan a esas facciones o las reducen a rebaños de serpientes domesticadas. El llamado partido de Santa Ana estaba repleto de gastrólatas que, al ver al jefe, a quien aclamaban vacilar y perderse, se proclamaron liberales, como antes habían proclamado santanistas al ver disminuir la sopa que les proporcionaba el generoso arista. En fin, todo callaba en 1853 y retrocedía ante la voz y los pasos de la dictadura. Ella daba sus leyes, y sus leyes eran acatadas en medio de un general silencio. Ella avanzaba osadamente contra toda libertad, y no había ya hombres libres que le atrajaran el paso. Y como si todo se hubiese congelado a favor de ella y en contra de la nación, sus mismas providencias atroces y hasta sus disposiciones ridículas eran apoyo de su dominación y servían eficazmente a sus proyectos, confundiéndose tal vez el terror que excitaban sus venganzas con la veneración y el respeto de una autoridad severa, y creando en torno suyo una aureola de esplendor y un valladar de poderosos intereses con aquellas medidas que tanto lisonjeaban el amor propio o el interés de ciertos individuos y de ciertas clases. Los que no vieron aquella situación no pueden formarse una idea de lo que pasaba, y mucho menos si escuchan hoy las maldiciones que dirigen a la dictadura a todos los ciudadanos, todas las clases y todos los partidos. Aunque sea triste consignarlo,
Es preciso decir que el general Santa Anna no solo tuvo el apoyo de santanistas y conservadores, sino que también el de muchos liberales, que no se desdeñaron de servir con celo a aquella administración, ni de dar su voto de favor del poder unitario, ni de llevar la cruz de Guadalupe. Si después que cayó la tiranía, han querido todos pasar por brutos y por cantones en punto a dignidad republicana, no por eso deja de ser verdad que andaban muchos entonces menos erguidos que ahora, tomando parte en el coro general que entonaba las alabanzas del ídolo. La historia no se maravilla de esto. Después de haber visto las flaquezas de la raza humana en todos los periodos de su afanosa existencia, y aquí se consignan hechos semejantes, es por ello que velan por un lado del espíritu de la época, explican por otro la larga duración de la dictadura, y hacen resaltar el mérito de los que osaron atacarla hasta vencerla. Si no hubiera sido una especie de moda desdeñar la libertad y adular al despotismo, si no hubiera entrado en ella infinitos ciudadanos, de los que hoy lo negarían, el gobierno de Santa Anna no habría subsistido 27 meses, escandalizando a la república con sus desafueros. La revolución no habría sido una empresa heroica por las dificultades que tuvo que vencer, y no habría razón para escribir en los anales de México, con letras de oro, el nombre de los caudillos. La nación aceptó la dictadura, guardó silencio ante sus desmanes, humilló la cerviz ante sus agresiones, y cuando los valientes que no habían incensado a Baal arrojaron el guante en el sur, no solo tuvieron que luchar contra una masa enorme de fuerza física, sino contra la opinión que había reconocido, aceptado y aún aplaudido los desafueros porque estaban disfrazados con hermosos nombres y vestidos con deslumbradoras galandras. Historia de la Revolución de México contra la dictadura del general Santa Anna. Y aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Sí están fuertes, güey, la neta. Creo que no es sutil. Y luego ponen a Barbitas a leerlo, pues más cabrón, güey. Sí me parece bastante interesante, te digo, esa parte como de la historia de Santa Anna, güey. Y la verdad yo nunca lo había pensado ni la había visto así, ¿sabes? Y no sé, güey, yo no puedo dejar de pensar en cosas como los Juegos del Hambre, por ejemplo. Cómo estas cosas se parecen, güey. Y cómo inclusive podríamos decir que hay muchas de las cosas que hacía Santa Anna que hacen, o yo sí puedo encontrar, ¿cómo te diré, güey? Similitudes entre ciertos gobiernos que me ha tocado sobrevivir y otros que me ha tocado vivir, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por venir. Los invito a que pensemos en estas cosas, a que nos formulemos nuestra propia opinión sobre los caudillos, sobre los revolucionarios y sobre la historia que nos cuentan, güey. O sea, fíjate, en la demografía de este canal me dice que habemos gente entre 18 y 25 años, como 30-40% de la población. Y luego de 19 a 25 hay como 20%. Y el resto de ese que te gusta 70-80% está cargado en gente entre 30-35. Y luego lo divide de, creo que de 36-40. Y luego de 45-55, así se va, güey. Entonces tenemos, afortunadamente, en este proyecto de resistencia cultural, güey, de todas las edades, güey, desde 18 hasta los 55. Por lo menos eso dicen sus perfiles de YouTube. Entonces los invito, güey, a que tengamos ese tipo de debates pensando en eso, güey. En que habemos por lo menos 3 o 4 modelos educativos diferentes en México, güey. Y que además sí tenemos la fortuna y sí tenemos el gusto de tener 2-3 invitados internacionales en este canal, güey. Hay gente de Chile, hay gente de Bolivia, hay gente de Ecuador, gente del Gabacho, 2-3 europeos, güey. No son muchos, pero son algunos. Y creo que también nos podrían ellos decir o participar en este ejercicio de resistencia cultural. Es decir, güey, a mí lo que me enseñaron es esto, yo lo que escuché fue esto, yo lo que aprendí fue esto, pero después me eduqué y leí esto. O sabes qué, Barbita, estás bien pendejo y no sabes nada.
Al final, güey, a mí lo que me gustaría invitarlos es a eso, al debate, a que si tenemos ahorita gente que está entre que saliendo de la prepa y la universidad, y luego tenemos otra bola de cabrones y cabronas que acaban de salir y están entrando a esta mentira que es el mercado laboral, y después tenemos a toda la bola de 20, 30añeros un poco decepcionados por la sociedad, enojados con la vida, muchas preguntas generacionales, pero ya sobrevivimos, ya lo logramos, ya tenemos gente enterrada, ya tenemos gente que tiene hijos, etcétera, 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 ¿sabes? Y luego llegamos a los siguientes, ¿no? Que podríamos considerar algunos boomers en nuestro ejercicio de resistencia cultural o en esta pandilla tan hermosa que es el círculo de lectura. Que vivieron, güey, otras etapas, ¿sí me entiendes? Que fueron educados de otra manera y que además, güey, les tocó vivir todos los cambios estructurales que fueron habiendo, güey. O sea, porque un cabrón que ahorita tiene 60, 65 años, la escuela a la que él fue en primaria no tiene absolutamente nada que ver, güey, con la que tú vas hoy. Para acabar pronto, a ese güey le pegaban en la escuela. ¿Sí me entiendes, güey? A mí me tocó, güey, que los profesores te aventaran el pinche borrador, te pegaran con los metros, o sea... No fue tan violento, pero sí me tocaron dos, tres reprimiendas, güey. Los pellizcos aquí atrás, miñero. Hijo de su perra, me cómo dolían, güey. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Siempre es un placer platicar con ustedes. Ha habido... Bueno, luego hablamos de eso. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas. Nos vemos cuando nos veamos, dijera George Clooney.